Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Yo soy de acá del Maray, de Quiritapia, y trabajo en cañas. Mi nombre es Milza Araya y vengo de la tradición de mi abuelita. La caña la traigo de allá del Parral, un caballero me la regala, se llama Don Aliro y Don Candy. Gracias a ellos tengo el material para trabajar. Hago canastos, fruteras, canastos como para ropa. Para la corta dicen que tiene que ser merguante para que dure la caña, y especialmente en la mañana. Caña se corta y después hay que pelarla. Pelarla bien peladita y después se raja. Se sacan coriones delgaditos. Y de ahí después hay que enlizarla, sacarle todo lo de adentro y enlizarla, que quede más o menos toda del mismo tamaño. Vengo de generaciones de mi abuelita, porque ella era canastera y me gustó más o menos el trabajo y lo practiqué, pues, y lo sigo haciendo. Mi Adelaida Miranda Carvajal es mi nombre. Yo nací aquí en este iré a morir aquí, ya, pues, nací, me crié y estoy quedando aquí. Mi mamá era canastera y yo también, como una vez cuando sí, que es intrusa, y por intrusa es uno aprende. Yo antes, claro, que de fuera de canasta yo tejía, pues tejía calcetín, tejía chaleco, todo eso tejía, los hilaba y después los tejía. Y antes había en caña. Pero después ya tenía que salir también yo a buscar caña. A mí me las vendían, no me las regalaban nada. Ya, ahora vamos a empezar a tejer el canasto. Se teje de 4 varitas por cada lado. Todas son 8. La del aro siempre es más larga porque tiene que ir sobrepasar la otra para doblar, para que quede firme. Se tejen con 2 corriones, porque con uno no se puede. Uno tiene que darse cuenta que no quede ningún nudo en la parala, porque si no se le quiebra. Y ahora vamos a parar el canasto. Y siempre usted, para parar el canasto, tiene que dejar donde empezó, ¿ves? Ya, acá estaríamos parando el canasto. Ya, yo para parar el canasto tengo que tener un ayudante. Ahora para arriba se va tejiendo de 2 en 2, no de 4 como lo hemos tejiendo en el polo. Y el proceso de ahora tejer para arriba es más rápido. No es tan lento como abajo. Y lo que se demora es enlizar la caña, si tejer no es tanto. Pero sus 2 horas en hacer el trabajo, yo creo que estaría más o menos 2 horas y media. Enlizar y tejer. Por lo menos en este canasto ocupo como 10 corriones. Son los de más edad que tienen ese secreto, que dicen que hay que cortarlo en merguante y en la mañana, porque la savia está muy encima, así que el producto que va a cortar usted dura. Yo lo vendo ahí en Combarbalá, por el paseo siempre, por la feria, y un caballero de Indap, que es el que más me ha comprado casi, y gracias a él ahora han sabido más de mi proceso, y una señora me dijo que ella me podía proveer para las piedras costumbristas. Y ahí tendríamos terminado el tejido.
Le sacaste el alambre del fondo. Sí, ahora vamos a... Aquí hay que apretar la caña para que quede bien apretado, bien firme. Y ahora me iría enfriando las del aro. Yo la del aro la doblo último. Yo el canasto que sea más o menos mediano le hago de 3. Si es chiquito le hago de 2 nomás. Y siempre se queda una caña al lado, pero tiene que ser del aro al lado contrario. Bueno, he terminado el canasto. Este es un canasto abarrilado, porque barril no es todavía, porque le falta, pero abarrilado sí. Bueno, a este canasto le falta envolver el aro todavía. Eso es el corrión, hay que coserlo y después envolverlo, porque si no se quiebra, si está bien cosido. Este canasto me lo mandaron a hacer para echar las verduras, y esta otra la hago como para echar frutas o el pan, y este es para echar ropa. Como ven ustedes, ahí tiene el canasto que hacía ella y los que hago yo.